de haber escrito esto, estas cuantas letras me ha costado más de lo normal. Y el motivo no es otro que el respeto que os tengo. El mero hecho de que hayáis compartido conmigo este día más feliz de mi vida es un gesto que jamás podré olvidar. Será imposible que la imagen que se ha grabado a fuego en mis retinas desaparezca en algún momento dado de mi vida. Muchos de los que me acompañáis hoy sabéis de mi pasión por la literatura. Pasión que siempre ha sido parte de mi vida desde hace muchos años, pero que quizás por miedo he mantenido oculta pensando que solo era una ilusión. Pero no. Con los años te das cuenta que no es una quimera, sino que es parte de mi vida, mi compañera. La que me reporta momentos buenos, la que hace que en ocasiones consiga sonreír cuando por dentro estoy sufriendo, a fin de cuentas. La que hace que me haga luchar contra viento y marea. Es por ese torrente de pasión incontrolable que el 30 de agosto del 2012 tuve la idea de crear la revista de todos, vuestra revista, donde los padrinos, que ahora la madrina está aquí acompañándome, María del Carmen Arango, que está ahí delante, escribimos lo que nos sale del corazón, con el único motivo de intentar mitigar los sinsabores de esta vida. Y que gracias a las 1000 visitas que cada semana recibimos, seguimos trabajando duramente para que siga existiendo un lugar donde el amor por las letras sean capaces de abrir todas las fronteras. Al ser la directora, me vi en la obligación de escribir mensualmente una aportación. No sabía qué escribir, ni de qué tema tratar. El nivel que había en la entrevista era buenísimo, pero mi deber era escribir algo para captar la atención del público y conseguir la fidelidad del lector. Y de esta forma nació Scorch, una semana en París. Mi sorpresa fue cuando mi aportación empezó a ser la más visitada. Os aseguro que era pavor lo que sentía cada vez que tenía que escribir un capítulo más. Y fue entonces cuando me sucedió lo que jamás pensé que me sucedería. Giselle, la protagonista de la novela, se apoderó de mí. Me dejó aparcar y se encargó ella misma de escribir la novela, su vida. A estas alturas no sabría decir si soy una escritora o un maldito personaje más. Solo sé que escribir esta novela ha marcado un antes y un después en mi vida, como sé que lo harán las vuestras. Y aunque se extrañará estas palabras que en breve voy a pronunciar, sobre todo los que no sois escritores, cuando escribes una novela, el protagonista termina siendo parte de tu vida, como un familiar más. Es por eso que durante un año hemos convivido juntas, hemos reído, hemos llorado, y sí, hasta nos hemos odiado. Pero al fin nos hemos dado cuenta que somos inseparables, porque nos hemos dado cuenta que ella sin mí no hubiera escrito su vida, como yo sin ella no hubiera vencido mi miedo a escribir una novela. Fruto de ese año de tanta intensidad, de tanto trabajo, hoy nos presentamos ambas de la mano para presentaros una historia diferente. Una historia llena de humanidad, de sinceridad, de solidaridad, de libertad, de comunicación y sobre todo de apertura. Una historia escrita con la finalidad para demostraros que no hay que conocer, no hay que conocer a las personas, que conocer a las personas por su forma de ser y no por lo que trabajan, no por lo que son. A estas alturas, ayer a las 11 de la noche, podría haber seguido mucho más y más y más escribiendo, pero creo que un buen final con 3 letras bastará. Gracias. Muchas gracias.